Invitamos a diferentes personas a contarnos cuál sería el regalo perfecto para sus seres queridos. ¿A quién te gustaría hacerle un regalo especial en esta Navidad? Yo creo que mi mamá. Si tengo que elegir, sería mi hijo. A mi esposo. Quiero regalarle la última consola. Yo creo que le regalaría un parlante. Un viaje a La Serena. Eso tiene un valor de 779.990 pesos. ¿Lo pagarías en cuotas? Sí. Yo creo que en dos o tres podría ser. Tendría un costo final de 220.062 pesos. Ya. ¿No tendrías problemas con el valor total? No, por ella lo hago todo, así que sí. El parlante para tu marido tendría un valor final de 80.381 pesos. ¿Se lo regalas de todas formas? Sí, haría el esfuerzo. Se lo merece. Ok, pero antes de comprarlo, estuvimos averiguando y notamos que tienes una deuda mucho más grande. ¿De qué? ¿Una deuda? ¿Te gustaría saber cuál es? Sí. ¿Sí? Es una deuda con tu mamá. Lo que más me gustaría es que almorzáramos juntas todos los domingos con mi hija. Con tu hijo. Me encantaría que me fuera a ver jugar fútbol todos los fines de semana. Una deuda con tu marido. Le pediría que se cuide más, que deje el cigarro. Eso es lo que más me importa. ¿Qué estoy haciendo?